Muy, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario. Y antes que nada decirles muchísimas gracias por el apoyo que me dieron en el vídeo de ayer, de verdad, lo agradezco muchísimo. Y vamos con el vídeo de hoy y les voy a mostrar los que, bueno, vienen siendo los mejores mazos de estas últimas semanas y demás. Cuáles son pues, los mejores y no simplemente mi opinión, sino voy a ir mostrándoles un poco las estadísticas y vamos a jugar con esos mazos en batalla, pues a ver qué tal van. Primero tenemos el mazo que subí ayer, como veis, esto es pura estadística, es decir, de tantos juegos que se ha jugado con el mazo. Por ejemplo, en el primer mazo se han jugado 3.771 veces, ha ganado tantas veces, ha perdido tantas y ha empatado pues tantas veces. Entonces ahí ya se saca una estadística del porcentaje de victorias que tiene y sobre todo cuál es el mazo que más porcentaje de victorias tiene. Pues este podéis verlo en Royal API, que es fácil poner Royal API y ahí podéis ver en una pestañita cuáles son los mazos que más win rate y podéis ir viendo cuáles son los que más funcionan. Normalmente siempre son estos los que más funcionan porque son los que más partidas ganan y sobre todo con todas las partidas que han jugado. Como veis, tenemos el de lanzarrocas, tenemos aquí un sabueso globo que este se lleva usando un montón de tiempo. Me impresionó muchísimo ver este mazo, el de gigante eléctrico con mago de hielo, príncipe oscuro, tiene un porcentaje de 55,8. Lo más normal que tenga un mazo es prácticamente cerca del 50% o del 51% o por el estilo. Y este tiene 55,8% de porcentaje de victorias, que la verdad es muchísimo. También tenemos el gigante doble príncipe, tenemos el noble este, que es el que utilicé para pusear la pasada temporada, el de noble con gigante esqueleto. Y también tenemos algún puerco y demás. Y entonces vamos a ir viendo, pues voy a jugar un par de partidas con un par de mazos y pues a ver qué tal. Vale, chavales, ya estamos por aquí y he copiado un par de mazos. He copiado este de gigante eléctrico, he copiado este de sabueso de lava y también he copiado este lanzarrocas, pero que no lo voy a usar ahora. Ayer subí un vídeo jugando con el mazo este, si queréis verlo podéis verlo. Y también el gigante doble príncipe, me parece interesante que esté aquí un mazo tan antiguo. Y pues vamos a empezar con el gigante eléctrico, vamos a partida y sobre todo me impresiona muchísimo que el gigante eléctrico está aquí, que está pues coronado como el tercer mejor mazo del juego, o sea. La verdad es que no lo entiendo porque a mí personalmente el gigante eléctrico no me parece tan buena carta, pero lo que tiene el gigante eléctrico es que justo con este mazo, esta combinación funciona súper bien con el rayo, con ese príncipe oscuro, con ese baby dragon, y es un poco lo que hace que sea tan buen mazo. Pero eso, a mí me impresiona un montón que esté aquí, porque la verdad es algo que no te esperas en sí. Vamos a tirar esto por aquí para que no tengamos más problemas. Y como veis, tira los zapis ahí, que se le va a complicar un poquito las cosas al rival. Ha sido muy agresivo. Y como veis, tenemos todo esto por acá. Vamos a esperar un poco. Lo malo del gigante eléctrico es que cuesta 8 de elixir. Sin esa situación, imaginaros que en vez de gigante eléctrico llego a tener una carta tipo gigante normal. Hubiese sido torre. Eso es un poquito lo malo, que tiene el mismo coste de elixir que el golem. Y la verdad es que no entiendo por qué me acaba de tirar ese gigante. Ya que nosotros tenemos muchísimo más elixir que él. Probablemente le llevaríamos unos 5 de elixir. Si no estoy calculando mal, claramente. Y lo que voy a hacer va a ser esperar un poco y ver si nos tira algo más. Y vale, nos tira eso. Nosotros automáticamente vamos a tirar aquí un rayo. Que el gigante eléctrico va a hacer que ese mini P.E.K.K.A. muera. Y nosotros, pues tranquilamente, vamos a poder defender esto con una jaula del forzudo. Vamos a hacer como que no llega a torre. Y nuestro gigante eléctrico ha hecho muy buen daño. Entonces vamos a tirar esto. También vamos a tirar un barril de valor aquí porque la cosa se nos está complicando con esos apis. Y la verdad es que no es plan. Y a ver si el forzudo, creo que se carga cada uno de un toque. Sí, se los carga de un toque, entonces los va a matar. Y no va a haber más problemas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser tirar. Vamos a tirar un príncipe oscuro. Y ahora mismo vamos a tirar un tornado aquí para llevárselo a la torre del rey. Y como veis, tiramos al príncipe oscuro. Nos tira otro gigante. Que bueno, yo no sé cómo cicla tantos gigantes el rival. Pero bueno, vamos a tirar un mago de hielo por aquí para que no se nos complique tanto las cosas. Y entre la torre normal y la torre del rey creo que vamos a conseguir pararlo bastante bien. Vamos a tirar un baby dragon por aquí para que no mate el mago de hielo. Y ahora sí que podemos hacer un push de detrás, un push que nos resuelva un poquito más que lo que hemos hecho hasta ahora. Y pues bueno, tenemos eso ahí, vale. Vamos a tirar un barril de bárbaros para matar esto. Vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a tirar también una jaula del forzudo por acá para que el globo claramente no se desvíe, como acabáis de ver. Pero bueno, tenemos esto por acá, simplemente con un tornadito, pues no llega a torre. Pero hay que tener cuidado con esas cosas, con esas cajas y demás, porque no vi muy bien dónde tiró el globo y a lo mejor lo tiró en la parte de atrás. Y por eso se nos complicó un poquito más las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y vamos a tirar esto por aquí, vamos a tirar también esto por acá para matar a esa Firecracker. Y pues podemos tirar también unas alas del forzudo aquí para que no se nos complique tanto las cosas.
Y como veis, la situación ahora mismo es súper, súper buena. O sea, acabamos de acumular muchas cosas. Tenemos un Baby Dragon, tenemos un mago de hielo. Y ahora mismo podemos tirar un tornado por aquí para llevarnos todo eso. Quizás el tornado tendría que haberlo tirado un poquito más para la otra línea, por eso mismo, por si nos tiraba una Firecracker o algo por el estilo. Pero ahora mismo estamos bastante bien, no tenemos ninguna complicación, simplemente tenemos que ciclar desde la parte de detrás. Y si nos tira un gigante con un globo o algo así, no pasa absolutamente nada. Simplemente vamos a tirar esto por aquí. Como veis, nos tira el globo. Y después simplemente lo que vamos a hacer es tirar un tornado por esta parte. Como veréis, tiramos el tornado por aquí, el Baby Dragon empieza a hacer splash a todo y con el mago de hielo pues paramos todo. Tenemos que ir un poco con cuidado porque cualquier globo que llegue en la parte de la izquierda pues ya es literalmente partida. Entonces eso es lo que no me convence en este momento. Pero bueno, vamos a ver si el bárbaro se carga al Sapi. Bien, sé que consigue cargar al Sapi, lo cual a nosotros nos favorece muchísimo. Y ahora podemos tirar tranquilamente un gigante eléctrico, yo creo. Bueno, vamos a esperar un poco porque el rival ahí se ha precipitado un poco. Entonces vamos a tirar esto. Ahora sí que vamos a tirar esto y vamos a tirar un barril de bárbaros por aquí. Y en cuanto podamos, tenemos que tirar sí o sí un rayo, porque si no, ese mini P.E.K.K.A. se va a comer a ese gigante. A ese gigante. Bueno, el rayo le pegó a lo que no queríamos, la verdad. Mala suerte por nuestra parte ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar esto. Vamos a tirar una jaulita al forzudo por aquí. Vamos a tirar también esto por acá. Un Baby Dragon. Para que no se nos complique tanto las cosas. Vamos a tirar un tornado aquí. Y como veis, el mago de hielo está haciendo un auténtico trabajazo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar un gigante eléctrico y ya es partida. O sea, ahora mismo dudo que el rival pueda hacer nada. Porque ahora, si tira un mini P.E.K.K.A., se va a comer el rayo, va a pegar un par de golpes al gigante eléctrico y va a morir. Y como veis, hemos ganado la partida. Lo bueno que tiene este mazo es que es súper defensivo. O sea, defensivamente el mazo es un espectáculo. Porque de verdad es un espectáculo defensivamente. Porque si defiendes bien, pocos mazos van a poder pasar. Y pues bueno, vamos a ir con la segunda partida, que tenemos este Sabueso Lava, que mazo clasiquísimo estos últimos metas. Y sobre todo, recordar que si no tenéis un deck en esos, a lo mejor top 8, top 10 de mejores decks, no significa que no funcione para nada. Solo que estos mazos son en sí un poquito más efectivos, por decirlo de alguna manera. Pero no significa que vuestros mazos inventados por ustedes no funcionen. Porque yo muchas veces en el top 200 empiezo a inventar mazos que a mí me gustan. Y la verdad es que me va súper bien, o sea, me va, por decirlo de alguna manera, de 10. Entonces por eso no os preocupéis. Vamos a tirar una descarga por aquí. Pensamos exactamente lo mismo, la verdad. Y no voy a tirar nada más. Vamos a esperar un poquito. Vamos a dejar que nuestro dragón infernal mate a los demás y todo eso. Porque probablemente me combine con un minero ahora esto. Y si no, no lo combina, pues da igual. Tenemos nuestros dragoncitos esqueléticos por aquí, que vamos a matar eso. Está pegando a la torre. Mala suerte por nuestra parte ahí. Y vamos a tirar un globo que los dragones lo empujen, súper importante. Como veis, los dragones están empujando al globo. Y eso va a hacer que el globo, como no nos tire nada más, vaya a llegar a la torre, que está súper bien. Y eso, combinad los dragones, tanto los dragones esqueléticos como el dragón, pues, como el Baby Dragon y demás. Combinadlos para que acelere, como veis, el globo empezó a acelerarse y eso vino súper bien. Y ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tirar un dragón infernal y en vez de suicidar un Sabueso Lava, podemos tirar unos bárbaros que van a hacer exactamente el mismo efecto, ya que no tiene la bola de fuego en ciclo. Entonces simplemente vamos a tirar unos bárbaros y pues ya estaría. Puede tirarnos un Baby Dragon, lo que él quiera, pero no se nos va a complicar las cosas tal y como él espera. Entonces vamos a esperar un poquito aquí y ahora mismo vamos a tirar unas flechitas por la parte de acá. Y como veis, pues ya no hay ningún problema, ese dragón infernal pues va a morir y ya nosotros podemos tranquilamente tirar nuestro Sabueso Lava de la parte de atrás, porque él no tiene su sabueso, no tiene su otro. Bueno, vamos a tirar esto. Probablemente nos tire una bola de fuego, que le va a venir súper bien. Y pues bueno, lo único que podemos hacer aquí es tirar prácticamente una descarga. Y con una descarga podemos defender medianamente bien. Tampoco podemos defender lo mejor posible. Y ahora me va a tirar esbirritos, yo creo. Sí, como veis, nos tira los esbirros. Tiramos esto. Y al menos la bomba del globo va a llegar. O si no, va a dar un golpe. Va a dar un golpe. Hacemos torre súper bien. Y cuidado ahora, porque sí que se nos puede complicar un poquito las cosas. Vamos a tirar unos bárbaros para meterle un poquito de presión al rival. Como veréis por aquí, vamos a tirar esto. Un minero para atacar los bárbaros. Y probablemente nos tire, no nos tire una bola de fuego, lo cual me impresiona bastante. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto por aquí. Como veis, tenemos los dragoncitos pegando a eso. Y así hacemos y ejercemos un poquito más de presión. Vamos a tirar esto por acá. Y cuidado, porque si nos tira un globo se nos complica.
Entonces vamos a tirar esto por aquí para llevarnos a los otros. Y vamos a tirar esto por acá. No sé si llega al globo, espero que no. Creo que con una descarga al globo no llega. No, creo que no, no llega, no llega. Lo hicimos súper bien ahí. La verdad es que al final de la partida estaba que no sabía qué hacer. Pero bueno, por lo menos ganamos la partida súper bien. Y no voy a copiar, no voy a jugar con este mazo porque, como dije, jugué ayer. Y vamos a jugar con el gigante doble príncipe, que es un mazo clasiquísimo. Prácticamente está desde los principios del juego. Y vamos a probar qué tal va. Mi impresión es que sea el cuarto deck con más win rate. Que, como dije antes, significa que es el deck que más porcentaje de victorias tiene. Y me parece, la verdad, es que bastante, bastante curioso, cuanto menos. Entonces vamos a esperar un poquito. Y vamos a tirarle una bola de fuego aquí, porque si no, el bombardero nos va a complicar un poco las cosas. Y ya con un príncipe paramos medianamente bien. Va a pegar como unos 4 golpes o 3 golpes. Yo creo que 3. Sí, claramente va a pegar 3 golpes. Y lo que tenemos que hacer es ahora mismo jugar por la misma línea. Tener cuidado porque, vale, nos tira eso. Y vamos a ver cómo se quedan los bárbaros, vale, se quedan así. Lo cual a nosotros no produce ningún problema porque ahora mismo, mira, podemos hacer esto. Podemos tirar el esto aquí. Podemos tirar un mago eléctrico. Y ahora combinar todo con un príncipe oscuro en la parte de delante, que a lo mejor nos viene súper bien. Mira, no tiene prácticamente nada el rival. Vamos a tirar una descarga aquí para que consiga, a ver si puede llegar a la torre. Vale, llega a la torre, pega un golpe y encima va a llegar el mega minion y va a pegar un golpe, lo cual a nosotros nos viene súper bien. 1000 y pico de daño que hemos hecho ahí. Y no tiene ningún sentido tampoco ese noble en la otra línea, por lo menos para mi opinión. Ahora tenemos nuestro príncipe que va a matar a ese noble. Y sobre todo, el noble tampoco es que vaya a hacer un daño tan, tan brutal. Le hubiese a lo mejor valido más la pena por el otro lado. Aunque quizás no tanto, pero bueno, como veis, nos tiró eso. Entonces, sabiendo lo que lleva el rival, podemos tirar tranquilamente un gigante. Y en el momento que nos tire esos bárbaros, le podemos tirar una bola de fuego. Si es que nos los tira, claro, mira, como veis, lo tira ahí. Dejamos que los bárbaros peguen un par de golpes. No pasa absolutamente nada. Va a llegar nuestro gigante con más de la, o sea, menos de la mitad de vida. Pero va a ser un daño, eso sí, brutal. Como veis, pega una vez, pega otra. Y a lo mejor pega una más, no llega a pegar una más. Y no, con nuestro mago eléctrico paramos esto tranquilamente. No esperéis a que eso llegue, porque el mago eléctrico para la carga y prácticamente mata a ese barril esquelético. Y pues bueno, vamos a tirar un minerito por aquí. Y sobre todo, cuidado por si nos tira ese gigante noble. Vamos a tirar un príncipe oscuro por aquí, ¿vale? El rival quiere jugarnos desde la parte de atrás. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar un mega minion por esta parte. Vamos a esperar a un príncipe. Y después, si acaso tiramos la bola de fuego, dependiendo de qué es lo que nos tire, vamos a tirar la bola de fuego o no. Como veis, aquí podemos sacar mucho valor a esa bola de fuego. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar también una descarga aquí. Y como veis, paramos todo súper bien. Podemos tirar otro minero tranquilamente. Que no entiendo por qué me tiro un cohete, la verdad. Mirad el minero por la parte derecha. Sobre todo también mirad la parte de la izquierda, que hemos hecho muchísimo daño. Y pues bueno, prácticamente no se queda torre, lo cual me asusta un poco. Porque ahí sí se nos puede complicar. Bueno, tenemos nuestra descarga ahora mismo. Y como veis, es partida, no le da tiempo para el cohete. Hemos ganado, nos ha venido súper bien. Y como veis, los tres mazos funcionan súper bien. Son bastante buenos decks. Sobre todo se los recomiendo. Y si no tenéis un mazo que esté en el top, que os preguntéis, mira, es que yo utilizo tal carta o tal deck. Todos los mazos son viables, yo utilizo muchísimas veces mazos inventados por mí y funcionan de 10. Entonces bueno, espero que les haya gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros, todo lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós.